Sí, bueno, mira, la verdad que ni siquiera lo hemos planeado en el al inicio, ¿no? Yo creo que habíamos pensado tener un plan un poquito más conservador, pero finalmente el equipo confió bastante en mí. No pensaba de tomarme la responsabilidad para cerrar el hueco e intentar ganar la etapa, pero mi equipo me vio fuerte y fueron ellos los que quisieron tomar esa responsabilidad. Me dijeron, vamos a cerrar el hueco, si no gana no pasa nada, pero al menos lo intentamos, así que yo creo que esta victoria es de ellos. ¿Era un remate estilo ciclomontañismo? ¿Te sorprendió? Bueno, algo que te gusta, pero te sorprendió ¿no respondieron? ¿Se quedaron? Bueno, finalmente, la verdad es que ni siquiera miré hacia atrás ya en los últimos metros. Simplemente salí de la curva e intenté ir lo más rápido posible hasta el final. La verdad que en ese momento uno no va pensando en los otros, simplemente va con ácido láctico en las piernas, va sintiendo mucho dolor y simplemente quiere llegar, así que nada, no pensé en los otros y luego ya cuando llegué me di cuenta que había ganado, así que no sé, solamente pensé en las emociones que yo estaba sintiendo. Muy agresivo la estrategia de Lineos todo este giro y ahora vas a llegar al día de descanso vestido de rosa y después a pelear en su corral vestido de rosa. Eso se va a dar un campo feliz. Bueno, mira, yo creo que es importante para nosotros obviamente ganar una etapa, vestirnos de rosa y estar en esta posición, pero también es una gran responsabilidad. De ahora en adelante igual tendremos que obviamente tomar la responsabilidad del Giro. Falta bastante para llegar a Milán, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Obviamente estamos en buena posición, pero también hay que tener los pies en la tierra porque falta muchísimo Giro. Muchas gracias. Fernando, ¿quién te va a pensar en este giro?